Hola, hola, pues muy buenos días. Este es un seminario del Centro Regional del Bajío de Ecología y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Rodrigo Hernández. Rodrigo Hernández nació en San Luis Potosí, pero creció en el estado de Morelos y es ahí donde empezó a tener sus intereses en la biología. Para la licenciatura hizo un estudio sobre una zona de bosque tropical, un estudio florístico de las plantas ahí, y fue en la UAM, en la Universidad Autónoma de Morelos. Después de sus estudios de licenciatura, de hecho estaba aquí en Pátzcuaro un par de años, aquí en el centro, con un proyecto de flora alpina. Y terminando el proyecto de flora alpina, fue a hacer su doctorado en la UAM Iztapalapa, donde estudió el género Viridanta, un género de gramíneas. Y eso es lo que va a explicar y enseñar. Eso es principalmente el trabajo del doctorado de Rodrigo. Ahorita sigue con las bromeliáceas, está haciendo un postdoc con el doctor Adolfo Espejo y la doctora Rosa. ¿Cómo se conoce? Ferrari, sí. Ferrari, sí. Están, pues sigue con, en este caso, con Tilancia. Rodrigo es un excelente botánico, me encanta estar en el campo, muy buena persona y es un placer tenerte aquí con nosotros. Placer es Y mío. adelante, Gracias. explíquenos de Viridanta. Okay. Bueno, pues gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Y pues bueno, yo les voy a hablar de lo que fue mi proyecto de doctorado, que llevaba como título Filogenia del género Viridanta con base en caracteres morfológicos moleculares. Este proyecto pues fue asesorado por el doctor Adolfo Espejo Serna, la doctora Rosa Cerros Tlatilpa de la UAM y el doctor Gilberto Campo Acosta de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, en América. Para América se han calculado alrededor de 124.993 especies, incluidos en 6.227 géneros y 355 familias. De esas 355 familias, 52 son endémicas o casi endémicas. De estas, la familia bromeliácea es la que sobresale por su número de especies, con aproximadamente 3.657 especies. En México ocupa el onceavo lugar la familia bromeliácea en diversidad de especies, con aproximadamente 450 especies y 22 géneros. Los géneros más diversos es Tilancia y el género Hectia, siendo el género Viridanta y Usulea los únicos géneros endémicos del territorio nacional. Ahora bien, anteriormente las especies que conforman el género Viridanta fueron, bueno, pasaron por una serie de clasificaciones muy diferentes. En 1977, Smith y Downs agrupa a cuatro de ellas en Tilancia subgénero Alartia, mientras que dos de ellas, como Lepidocephala y Tortilis, las agrupa dentro del subgénero Tilancia. Posteriormente, Gardner, en 1986, las agrupa en Tilancia subgénero Viridanta, pero Barthe Thill, en el 2000, las menciona como un grupo diferente dentro de Tilancia subgénero Alartia. Ahora bien, ¿y cuáles son las características del género Viridanta? Pues principalmente son los pétalos verdes oscuros, las flores proterandras, es decir, primero se desarrolla el androceo, los estambres son inclusos, los filamentos son aplanados o meramente filiformes, las anteras tienen una inserción base fija en el filamento. Y las ramas estilares son de tipo simple erecto. Dichas características son las que diferencian del resto del género Tilancia, por lo cual Espejo Serna en el 2002 sugiere la creación del género Viridanta. En México, la mayoría de las Tilancias presentan pétalos de diferentes colores, nunca verdes oscuros, las flores son protóginas, es decir, se desarrolla primero el gineceo. Los estambres son exertos, los filamentos son cilíndricos,
Las anteras tienen una inserción en el filamento dorsifija y las ramas espirales son de tipo espiral con duplicado. Ahora bien, bueno, entonces el género Viridanta para el 2002 constaba de 6 especies. Espejo las clasifica o las divide en 2 secciones, Viridanta y sección Caulescens. La sección Viridanta se caracteriza por presentar especies con rosetas regulares, más o menos esféricas en contorno, tiene varias hojas, las rosetas son meramente acaules y los tallos son más de 1 centímetro de diámetro, mientras que la sección Caulescens son rosetas irregulares, amorfas en contorno, presentan pocas hojas, las rosetas son cortamente caulescentes y los tallos son menores a 0.5 centímetros de diámetro. Pero bueno, en el 2016 la última clasificación propuesta para la subfamilia Tilansoidea, donde se encuentra el género Viridanta, propone 4 tribus y 21 géneros. De estos 21 géneros, el género Viridanta lo meten dentro de Tilansia, poniéndole en Tilansia subgénero Viridanta. Además de las especies del género Viridanta, también se incluyeron 11 especies y 2 variedades y una forma de lo que se conoce como el complejo Tilansia tectorum. Dicho complejo se distribuye al sur de Ecuador, centro y norte de Perú. Y bueno, algo similar pasó con lo que pasó con Viridanta. Es decir, algunas especies fueron clasificadas por Smith y Downs en Tilansia subgénero Alarctia, otras en subgénero Naplophytum, otra en el subgénero Phytarrhiza, y Romatnik en el 2005 las menciona como Tilansia o las incluye dentro de Tilansia subgénero Alarctia. A pesar de que las mencionan como un subgénero de Tilansia, ambos grupos son totalmente diferentes. De las cosas más visibles, pues es el tipo de crecimiento, las rosetas, es decir, aquí son acaules y aquí son largamente caulescentes, las vainas foliares son oblongas ovadas, mientras que en Tectorum son meramente triangulares, claramente el color de los pétalos y, pues bueno, la distribución geográfica. Entonces, nosotros nos planteamos como objetivo principal fue obtener las relaciones filogenéticas de Viridanta y del complejo Tilansia Tectorum, con base en análisis de secuencias del cloroplasto, de núcleo y en datos morfológicos. Como objetivos específicos, pues fue corroborar la filogenia de Viridanta, corroborar o probar la monofilia del complejo Tilansia tectorum, corroborar que ambos se encuentran relacionados y contribuir al conocimiento sistemático del género Viridanta, haciendo determinaciones o determinar cuántas y cuáles especies de Viridanta están presentes en México, elaborar descripciones y claves de identificación, así como elaborar mapas de distribución. Pues antes de hacer claramente la filogenia, necesitamos saber cuántas especies hay en México, qué grupos vamos a trabajar. Entonces les voy a mostrar lo primero que fue la parte del tratado taxonómico. Y pues bueno, brevemente les digo que a partir de una revisión de literatura, recursos electrónicos y demás, así como la revisión de diversos instituciones, herbarios, colecciones y salidas a campos en diferentes partes del Estado de México, obtuvimos una lista de 9 especies del género Viridanta. Sin embargo, vimos o encontramos que otras especies del género Tilansia presentaban las características del género Viridanta. Por lo tanto, haciendo combinaciones nuevas y la descripción de nuevas especies, pues al final obtuvimos una lista de 16 especies del género Viridanta. El género Viridanta, como ven, se distribuye al sur de Durango, al centro de Oaxaca, y casi todos los estados. Me parece que acaban de encontrar unos nuevos registros en Veracruz. Y la mitad de ellas presentan un hábito epífito, la otra rupícola, aunque a veces algunas de ellas, como Atrovirbipétala, Tortilis o Lepidocéfala, pueden pasar de rupícola a epífita y viceversa. La mayoría se encuentran en el bosque tropical caducifolio, mientras que otros presentan una afinidad por los bosques templados. De ellas, pues solo 3.
Ahora bien, aquí les muestro las 16, bueno, el nombre de las 16 especies, y lo que quiero resaltar es que la mayoría de ellas son microendémicas, como por ejemplo, Viridanta boqueronensis se restringe al boquerón de Tonalá en Oaxaca, Viridanta caballosensis a los alrededores de Filo de Caballo en Guerrero, Mauriana es meramente estricta de la barranca de Mictlán en Hidalgo, Peñascoensis, un peñasco crece en San Mateo Peñasco. Bueno, Rendosquiana, que es endémica de Morelos, en la zona de Chalcatzingo, Morelos, y como otras como Telolapanensis, Uniflora y Abulensis. Aquí vemos a Viridanta rendosquiana, que es endémica del Cerro Delgado, el Cerro Gordo, en una zona arqueológica de Morelos que se llama Chalcatzingo. Viridanta caballosensis, que a los alrededores de Filo de Caballos en Guerrero. Viridanta yagulensis, que solo crece en la zona arqueológica de Yagul. Y Viridanta grandis pica, que esta la podemos encontrar desde San Luis Potosí hasta Oaxaca. Eso, pues, fue hasta el 2019. Posteriormente, en el 2021, encontramos dos especies nuevas del género Viridanta. Y vemos a Viridanta paquicaulis, que se encuentra únicamente hasta ahorita en un lugar conocido como la Mesa de los Caballos en Jalisco, y a Viridanta zamudioi, que se restringe en el Cañón del Paraíso en Querétaro. Y pues bueno, ya tenemos las especies del género Viridanta y ahora procedimos a hacer, pues, o hacer la hipótesis de sus relaciones filogenéticas. Para el muestreo, con base en caracteres moleculares, pues al final, bueno, se ocuparon 22 géneros y 150 taxa. El grupo de estudio quedó conforme por Viridanta, 15 especies, y Telancia tectorum, con 10 especies. En el grupo externo, pues se incluyeron 125 especies y 21 géneros. La mayoría, excepto Brocchinia micrantha, son de la subfamilia Tilansoidea. Para el análisis con caracteres morfológicos, pues el grupo de estudio quedó igual. Sin embargo, el grupo externo aquí se redujo y nada más se incluyeron a Pseudoacantharia viridiflora, Tilancia fuchsii, Yonanta, Limbata y Shediana. Esto con base en la propuesta filogenética de Barfus y colaboradores en el 2016. Además, también se ocuparon para hacer la evidencia total. Bueno, los caracteres moleculares propuestos fue el de cloroplasto, el YSF1 por sus siglas en inglés. Este marcador consta de alrededor de 5.709 pares de bases. Sin embargo, aquí solo se ocupó un fragmento, el YSF1-B. El otro fue el de núcleo, el fitocromo C, que tiene alrededor de 4 exones, 3 intrones, pero aquí solo se ocupó un fragmento del exón 1. Y bueno, la extracción de ADN se hizo con base en un kit de extracción, la cuantificación fue hecha en un nanódoro, la amplificación en un termociclador con el método de la PCR, posteriormente se purificó, y la reacción de secuenciación se hizo utilizando también un kit y en un secuenciación Sanger. La edición, se hizo en el programa Sequencer, el alineamiento, utilizando el programa Mesquite con Musu. Y los análisis filogenéticos, pues, fueron máxima parsimonia, máxima verosimilitud e inferencia bayesiana. Máxima parsimonia se hizo en TNT con 1.000 búsquedas heurísticas, utilizando la opción de New Technology Search. Los caracteres fueron independientes, sin orden y con el mismo peso. Y para obtener soporte de las ramas se utilizó el método de Bootstrap con 1.000 repeticiones. Máxima verosimilitud en RAC-ML.82, utilizando el modelo evolutivo GTR-gamma, y de igual manera para el soporte de las ramas fueron 1.000 repeticiones de Bootstrap. Pervivencia bayesiana en Mr. Bayes, utilizando para YSF1 el modelo evolutivo GTR más I más G, y en el caso del fitocromo C, el modelo evolutivo HKY más G, con 10.000 repeticiones. No, 10 millones, perdón. Para el caso de los caracteres morfológicos, pues se codificaron 30 caracteres morfológicos, de los cuales fueron 12 vegetativos, 18 reproductivos,
30 discretos, 26 biestados y 4 multiestados. Bueno, igual en máxima parsimonia, máxima verosimilitud e inferencia bayesiana. Aquí lo que varió, la diferencia es de que el modelo evolutivo pues fue, en el caso de máxima verosimilitud e inferencia bayesiana, el MK que está hecho para caracteres lógicos. Evidencia total, lo mismo. Obviamente aquí para los caracteres morfológicos fue el MK y en inferencia bayesiana también. Además, se optimizaron los caracteres utilizando ACTRA y DELTRA. Y bueno, ¿qué obtuvimos al final? Pues como vieron, fue un gran muestreo, sin embargo, pues fue imposible recolectar a todas, por lo tanto se descargaron de GenBank 119 secuencias y se generaron 36 secuencias para el YSF1. Del fitocromo C se descargaron 121 secuencias y se generaron 29 secuencias. Cabe resaltar que tuvimos que hacer un viaje a Perú y Ecuador para obtener al menos todas las especies del género Tectorum. Esas pues no estaban disponibles aquí. Ahora bien, aquí vemos la tabla de atributos de máxima parsimonia, donde quiero que vean, o más bien el interés, es que en los marcadores moleculares presentan muy poco caracteres informativos. En el caso de los el índice de consistencia y de retención, pues son relativamente bajos, ¿no? Ahora bien, aquí vemos con el YSF1, ahorita vamos a hacer un zoom, pero lo que quiero que vean es de que Viridanta y el complejo Tectorum se encuentran relacionados y todo ello o ellos se encuentran o anidados o dentro del género Tilancia. Lo mismo pasó con el fitocromo C, tal vemos que se encuentra anidado o relacionado con el género Tilancia. Cuando combinamos los dos caracteres moleculares, de igual manera, anidado, relacionado con el género Tilancia, y, pues bueno, aquí vemos el zoom, ya sin el grupo externo, donde vemos que efectivamente el género Viridanta y el complejo Tilancia Tectorum se encuentran emparentados, aunque en algunos casos con bajos valores de soporte, eso con YSF1, se muestran 4 clados principales, máxima verosimilitud de igual, YSF1, Viridanta monofilético, pero en el caso de Tilancia Tectorum, sus relaciones no son sueltas, inferencia bayesiana lo mismo, y lo mismo con Tilancia Tectorum. En el caso del fitocromo C, pues Tilancia Tectorum resultó parapilético. Lo mismo vemos con máxima verosimilitud, género o el complejo Tilancia Tectorum. Las relaciones del género Viridanta no están del todo resueltas. Y lo mismo con la inferencia bayesiana. La combinación de ambos, por fortuna, la topología del árbol fue la misma y lo único que variaron fueron los valores de soporte, por lo que aquí les muestro el árbol de máxima parsimonia, donde vemos al género Viridanta monofilético, sin embargo, el complejo Tilancia Tectorum no lo es. ¿Qué pasó con los caracteres morfológicos? Pues salieron puros peines, es decir, posiblemente los caracteres que utilizamos no sirven del todo o hace falta investigar más caracteres o utilizar otros. Sin embargo, pues aquí ya salieron monofiléticos el género o el complejo Tilancia Tectorum sin resolución alguna, con máxima verosimilitud igual, monofiléticos pero sin resolución, y en el caso de inferencia bayesiana Tectorum sin resolución y con Viridanta se encuentran del todo resuelta la topología. Ahora bien, cuando hacemos la evidencia total, es decir, la combinación de molecular con morfología, vemos que el complejo Tilancia Tectorum ahora sí resulta monofilético y sus especies se agrupan en 2 clados principales, mientras que las especies del género Viridanta en 4 clados principales. Aquí les muestro, en negro están el número de sinapomorfias, en el caso de los dos grupos pues comparten 5 sinapomorfias, género Viridanta tiene 2 y el complejo Tilancia Tectorum tiene 4. Por fortuna, la topología fue la misma con los 3 métodos y solo vemos aquí arriba la probabilidad posterior y
y abajo los valores de bootstrap de máxima parsimonia y máxima verosimilitud. La optimización con Actran pues agregó dos sinapomorfias a ambos grupos y me parece ser que también una o dos al complejo tilancitectorum, mientras que Viridanta se queda con dos. Con Deltran se quedan cinco, se añade una Viridanta y Tectorum se queda con seis sinapomorfias. Bueno, por sí solos, los caracteres moleculares como el marcador YSF1 y el fitocromo C no resolvieron del todo la filogenia del género Viridanta y del complejo Tellancetectorum. Esto posiblemente se debe a que en general los genes de cloroplasto, de núcleo y de mitocondria, en el caso de la familia bromelia, se presentan una tasa de sustitución muy baja si se compara con otras monocotiledonias. Por lo que Gibnisch en el 2011 mencionó que para trabajar con bromelias es necesario utilizar al menos dos marcadores moleculares. Y en este caso, pues sí, la combinación de ambos marcadores dio una mejor resolución y soporte de las ramas. Y esto lo menciono porque con al menos estos dos marcadores se obtuvieron los mismos, casi los mismos resultados que en el trabajo de Barkus, en el cual utilizaron alrededor de 10 marcadores. Y en el caso de los marcadores morfológicos, pues para bromeliasis casi no se han utilizado. Solo Donadi y colaboradores y Sarabia han utilizado marcadores morfológicos y han obtenido muy buenos resultados. En este caso, pues como vimos, creo que hizo falta o hace falta una depuración de esos caracteres morfológicos para que no se tenga tanto peine en los árboles. Y el complejo tilancitectorum resultó monofilético diferente a lo que obtuvo Barcos y colaboradores, donde el complejo tilancitectorum resultó también parafilético. La combinación de ambos marcadores, evidencia total, pues en bromeliasis también se ha utilizado muy poco. Tan solo estos estudios lo han llevado a cabo y ya ha resultado muy bien. Y, pues en este caso, pues Viridanta y el complejo Tectorum obtuvo una muy buena resolución, muy poca en el complejo Tectorum, pero bueno, evidencia total nos ayudó mucho a tener las relaciones filogenéticas. Sin embargo, diferente a lo que obtuvo Barfus y colaboradores, y salió monofilético, pero Barfus sigue siendo parafilético en el complejo. Ahora bien, los grupos, como vimos, ambos grupos comparten cinco sinapomorfias. Una de ellas es la carina en la bráquea floral, lo otro es el tamaño de los filamentos de inserción de inserción vasifija de las anteras, los estambres incluso, y las ramas estilares de tipo simple erecto. Con Actran se añadieron el color de los pétalos y las flores proterantas. Sin embargo, dichas características también las presentan otros subgéneros de Tilancia, como el subgénero Alartia. Por ello, Walter Thiel, Romagnick y Smitty Downs, algunas de ellas las incluyeron en el subgénero Alartia. Además, por otro lado, pues el color de los pétalos es meramente diferente y las flores proterandras no se han estudiado en todas las tilancias y mucho menos en tilancia con el complejo de tilancia tectorum. Por otro lado, el género Alartia en el 2016 fue puesto como sinónimo de tilancia subgénero. Ahora bien, ¿cómo llegó el ancestro en común de Viridanta a México? Pues bueno, como de historia, las bromeliáceas se sugiere o se menciona que surgieron en el estudio Guayanés hace 100 millones de años, mientras que el núcleo de las Tilancioidae comenzó a colonizar y diversificar los Andes entre 14 a 8 millones de años atrás. Posterior a eso, comenzaron a invadir lo que es Sudamérica, el Caribe, Centroamérica y el sur de México. Sin embargo, el Istmo de Panamá surgió de 3 a 2 millones de años, por lo que posiblemente el ancestro en común de Viridanta llegó con lo que se conoce dispersión de semillas a larga distancia. Las semillas en Tilancioidae
presentan una coma, un apéndice plumoso, lo cual ayuda o favorece la dispersión. Y específicamente Tilancia se ha medido la velocidad terminal, la cual comparada con otras anemocoras, ayuda y sugiere una mayor dispersión. Dicho fenómeno pues, se ha visto en otras bromeliáceas, como el caso del género Fosterella, especies del género Greigia o Ocavia, Racinea y no se diga Pitcairna feliciana, la cual es la única especie de bromeliáceas que se encuentra en África del Oeste. Ahora bien, metiéndonos o viendo las sinapomorfias del complejo Tilancia tectorum, mencioné cuatro o cinco. Una de ellas es el crecimiento cespitoso, la otra los tallos alargados, las vainas foliares triangulares y los pétalos bicolor. Coloros, con Actra y Deltran se añadieron los tallos largamente cilíndricos y el color de los pétalos. Sin embargo, el crecimiento cespitoso también se observa en otro tipo de tilancias, así como los tallos alargados o largamente cilíndricos, como en el caso de Tilancia álbida, y los pétalos bicoloros pues, también se observan en otras tilancias, como en el caso de Tilancia dicromanta. Ahora bien, cuando comparamos con la filogenia de Barfus y colaboradores, pues coincide con Tilancia rupícola como el grupo hermano del resto, la filogenia o la topología de estas especies, pero difiere de las relaciones de Tectorum y Tomeki. Tomeki, y como les mencioné, las especies se agrupan en dos clados principales, clado A y clado B, y aquí lo que le quiero mostrar es de que, aunque no hay sinapomorfias para estos clados, la combinación de características tanto geográficas, ecológicas y algunas morfológicas coinciden en el agrupamiento de estas especies. Por ejemplo, todas estas especies o del clado A se encuentran en la provincia biogeográfica de La Puna. Todas sus rosetas son estrechamente cilíndricas, excepción de Tilancia malji. Las inflorescencias son sésiles, excepto de nuevo en Tilancia malji, por ello su relación diferente a las demás. Y en el caso de las inflorescencias simples, Tilancia tomeki y Estelífera son las únicas que presentan. En el clado B, lo mismo, ¿no? Todas presentan rosetas cilíndricas, excepción de Tilancia chusgonensis. Las inflorescencias son pedunculadas en todos y las inflorescencias son ramificadas, excepto en Balsasensis y Chusgonensis. Ahora bien, ¿y qué onda con las sinapomorfias del género Vindanta? Sí. Se vieron dos sinapomorfias, la cual es el indumento de la bráctea floral, el indumento de los sépalos y con Deltras se añadieron el color de los pétalos y las flores proterandas. Pero bueno, como les había mencionado, las flores proterandas, o si se desarrolla primero o el androceo en el género Tilancia, no está del todo estudiado. El color de los pétalos, hasta lo que sabemos, sería la única sinapomorfia del género Viridanta, porque el indumento en las brácteas florales y en los sépalos también se presentan en otras tilancias, como en el caso de Tilancia supermexicana. Las secciones propuestas por Espejo Semen en 2002, caulenses y viridantas resultaron no monofilétricas. Esto porque algunas especies de la sección viridanta se encontraron en tres clados diferentes, mientras que las del clado caulenses se añadieron otras especies como curvifolia, mauriana, pendosquiana y secundifolia. Y como ven, pues cuatro clados principales. Uno de ellos, ahorita mejor les hablo de eso, perdón. Viridanta es monofilético. Con respecto a Barfus y colaboradores, coincide con las relaciones de Tortilis, Lepidocephalum mariana, pero difiere en las relaciones con Acrobipetala, Ignesi y Plumosa. Lo mismo pasa con el caso de Tilancia tectorum. Solo el clado C, me parece que el clado F presentan unas sinapomorfias, pero la combinación de características morfológicas, ecológicas y biogeográficas, pues tienen de cierta manera concordancia con los grupos aquí obtenidos. Clado C, que está representado por tres especies, todas presentan una vaina foliar de tipo cuadrado, todas son rupícolas, las poblaciones se encuentran relativamente cercanas,
Todas presentan este tipo de roseta falcada, es decir, en tipo de os. Caso del clavo D, todas son epífitas, excepto Viridanta iagulensis. Todas presentan esta roseta de tipo esférica en contorno. Presentan hojas numerosas, las vainas foliares son oblongas, estrechamente oblongas. Todas sus espigas o todas las especies presentan espigas elípticas, estrechamente elípticas. En el caso del clado E, aquí como ven, pues presenta tres sinapomorfias. Una de ellas es las vainas foliares son crasas. Son las únicas especies del género Viridanta que tienen vainas foliares crasas. También las únicas que presentan hojas lineares, todas las demás son estrechamente triangulares o atriangulares. La transición entre la vaina foliar y la lámina es evidente, mientras que en las demás a veces no se alcanza a distinguir la vaina foliar y la lámina. Y todas se encuentran en bosques templados, aunque Viridanta plumosa, que vimos que es del otro clado, también se puede encontrar en bosques templados. Ya para, bueno, casi no para finalizar, pero el otro grupo es el clado F. Aquí son las únicas especies que presentan las láminas crasas. Además, pues sí, es la única semapomorfia del grupo, mientras que en curvifolia y secundifolia por el nombre, son las únicas especies dentro de este clado que presentan de igual manera que el otro clado, este donde estaba Boqueronensis, el tipo de roseta falcado, y las brácteas son ovadas elípticas y presentan una carina, pero solo en el ápice de la bráctea. El resto de las especies, pues, son de igualmente esféricas, nada más en rendosquianas, mientras que Tortilis, Lepidocéfala, presentan un tipo de roseta irregular. Todas presentan pocas hojas, las inflorescencias son simples y compuestas. Y, pues bueno, como les mencioné, Viridanta tiene concordancia en asuntos de distribución geográfica, biogeográfica, ecología y morfología. Sin embargo, para Tilancia, en los estudios que se han hecho desde el 97 hasta me parece que en el 2000, siempre resulta polifilético o parafilético. Entonces, el problema no es Viridanta, el problema es Tilancia. ¿Y pues qué hace falta por hacer? Pues bueno, hace falta observar o analizar otro tipo de caracteres, como lo son la forma de las escamas. Como ven, la forma de las escamas en Viridanta es muy variado, podemos encontrar de tipo plumoso, lanceolado, meramente circulares, hasta algunas veces estrellado. Otra de las cosas que hace falta o analizar también es la anatomía foliar de las hojas. Vean aquí en el caso de Tilancia tectorum, la diferencia que se encuentran en el parénquima, en el número de haces vasculares, la dimensión de los haces vasculares, su disposición, entre otras cosas. También hace falta analizar los tiempos de divergencia del género de Viridanta, del complejo tectorum, para luego hacer hipótesis de historia biogeográfica. Y, pues, resulta que las especies de Viridanta siguen saliendo. Esta aquí les muestro una nueva especie del género Viridanta, la cual acabamos de encontrar en el estado de Guanajuato. Entonces, además de esta, pues en el estudio no pudimos incluir a Pachicauris ni a Samuel, porque hablamos mucho después y ya habíamos hecho la. ¿De acuerdo? Y pues bueno, ya nada más para agradecer al CONACYT por la beca otorgada, a mi comité tutorial, al comité revisor que fue como parte Víctor Steyman, Arturo Castro, la doctora Elena Arechaga, el doctor Jorge Castañeda, al Laboratorio Divisional de Biología Molecular, donde se llevaron a cabo toda la parte molecular, en especial a la doctora Alejandra Cerrato, a Ángeles, a Yanín, a todos los integrantes del herbario Guamis, en especial a la maestra Rosa López Ferrari, a los integrantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en especial al doctor Asunción Ocano Echeverría y al biólogo Gabriel Serrano Calva, y pues a todas aquellas personas que en algún momento se fueron involucrando en el proyecto o bien me acompañaron acá. Y por mi parte, pues, ya todo. Y
No, pues muchísimas gracias. Muy bonitas las plantas y las fotos. Bien, excelentes. Interesante. ¿Alguna pregunta para el doctor Hernández? ¿Duda, no? Por parte de San Juan. ¿Ya había revisado, bueno, ya se había revisado la, algún análisis? ¿Han acabado de crear de clorpastia? El IGS fue uno, sí, sí. ¿Y por qué tomaron la decisión de usar ese marcador y no? Porque para bromelias se han utilizado más de 10 marcadores moleculares. Sin embargo, el YSF1 es el que presenta mayor variación y mayor, ¿cómo se llama? Sí, mayor variación a nivel específico. De hecho, el mismo Don y colaboradores mencionan que es una buena propuesta para el barcode en bromelias y en general para la filogenia en bromeliace. De hecho, en el último estudio 2022 de estudiantes de Carolina Granados, hicieron el plastoma, menciona que el YSF1 es lo mejor para hacer filogenia en el caso de bromeliace. Aunque me parece que en POACE está exento y otros grupos por ahí, pero para bromeliace casi no hay marcadores que ayuden a resolver la filogenia a nivel especie, es lo mejor. Y entonces, pero sí, bueno, ya habías comentado que los otros marcadores, la combinación de los otros marcadores de cloroplasto, producían la misma. Sí, pues no. Y aquí, pues con dos, tuvimos los mismos resultados que con uno. Pues. ¿Alguien más? Mucha felicidad gracias por tu trabajo y también la primera. Ya sabes si has considerado o estás considerando hacerlo, mapear cada uno de los caracteres para la filogenia molecular. Sí, pero para ello necesitaría como depurar más los caracteres morfológicos, porque de cierta manera, como vieron, muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que sería lo mejor sería primero hacer una limpia de los caracteres, utilizar meramente solo aquellos informativos y ya luego, pues sí, ¿no? Ver cómo un análisis así también te puede ayudar a como descartar algunos caracteres. Sí, pero en realidad lo mejor sería que con todo el grupo externo que utilicé, también empezar ahí a ver ese tipo de caracteres morfológicos. Cambios inclusos, la posición del filamento con la antera, más detallado, pero implica mucho, mucho más trabajo. ¿Cuánta? Sí. Oye, Rodrigo, ¿sabes si reportan algún uso de hibridante o no bota? Me parece que es meramente ornamental. Como me ha tocado ver fiestas de sembrina, dentro de heno, de otro tipo de tilances, algunas pequeñas viridantes, troilipétalas o viridantes. De ahí en fuera, la verdad, más ornamental, no sabía. Patricia. Ahorita que hablaste de uso de los caracteres que lapan. ¿Te diste algún tratamiento en particular? Pues los hice discretos. Los, sí, los. No son continuos, sino más bien los hice discretos. Pero también me llamó la atención esa especie de tilancia, la que está en África. No, es Pitcairnia feliciana. Ah, okay. Es la única especie de bromeliáceas que se encuentra en el viejo continente. ¿Y la única? Pues mencionan que fue distancia, ¿cómo? Semilla, dispersión a larga distancia por semilla. Ese estudio lo hizo Birnish y colaboradores específicamente para bromelias y me parece que para rapataz, que tiene una distribución similar. Una especie en África y todas las demás en América. Sí, eso es muy interesante. Sí. Yo lo vi también, es como Vipsaras, yeah. Que todas las cactáceas están en la zona. Sí, creo que está más o menos en África, en una sola especie. Yeah, está, sí, interesante. Interesante. ¿Algo más?
entiendo que no hay una definición en considerando la medida alta. No hay elementos para separarla ni para medirla. Viendo esta ausencia de resolución, ¿por qué crees que tienes que hacer una búsqueda o una depuración de caracteres? Porque el género tilancia, o sea, aceptar el género viridanta implica la división del género tilancia. Sin embargo, tendría que depurar muy bien los caracteres porque tilancia es el género más grande de bromeliaceae. De cierta manera, pues se van a sobrelapar muchas características, ¿no? Entonces, digo, meterme bien a la literatura, poder ir a más herbarios de Sudamérica, conocer más a las plantas del género tilancia, yo creo que se necesitaría una buena depuración para eso. Así en experiencia de los caracteres, ¿cuántos caracteres incluye? 30. ¿Cuántos caracteres más puedes pensar que se pueden...? Yo creo que serían menos. O sea, de cierta manera, yo creo que a lo mucho serían entre 5 o 10 caracteres que podrían ayudar a dividir viridanta del resto de clases. O sea, hay cosas como Mycine, Stenopetala, otro tipo de tilancias que tú las ves en foto, tú las ves en vivo, se dice, ni siquiera parece tilancia. Porque tilancia, el epíteto, bueno, de donde se basó Linneo fue ese tilancio triplata. El grupo de Macoyano, Triculata. Cuando tú ves las verdaderas tilancias comparadas con las otras tilancias, pues realmente diferente. O sea, de hecho, cuando hablaba con la gente en Sudamérica, me decían es que las tilancias mexicanas son otro mundo con las que nosotros tenemos acá abajo. Entonces, yo creo que pues, conocerlo para depurarlo, ¿no? Porque pues, los 30 a mí, en lo personal, no me ayudaron, pero creo que 5 o 10 bastaría para utilizarse en todo tilancia. Igual, cuando haces una depuración de los caracteres informativos, molecular, pues todo lo que no es informativo se decanta. Lo mismo sucede con cuando haces una decantación. ¿Ven? Quedan los que no, pues van. ¿Tú crees que sería, que es bueno o malo excluir todos los caracteres cuando todavía no hay una resolución de la antinogenia del grupo? Pues igual, y como dices, al principio se agrupa todo, se analiza todo y ya luego se le pone. Jessica. Ah, sí. Y mencionaste, ¿no? Los marcadores que usaste solo es un fragmento, ¿no? Uh-huh. No existe para hacer más de la misma región. Es como para ampliar, creo que 5,000. Ah, en el caso del IGBSF1, DONG, y mucha gente ha utilizado, en el caso de bromeliaceae, todo los 5,000 y tantos pares de base. Sin embargo, la variación y la parte informativa encontraba en ese pequeño fragmento de ellos. Sí, se ha utilizado todo, pero todos coinciden que en el IGBSF1B de 800 pares de bases es donde está la información. Lo mismo con el fitocromo C. Barfus, de hecho, en el 2012 hizo todo un mapeo de caracteres moleculares y se dieron cuenta que de ciertos caracteres solo hay unos pequeños fragmentos que ayudan. Todos los demás son informativos. No, mi calma. Pues acaba de salir con plastoma, con solo el cloroplasto. De esta manera, YSP1 se como lo máximo, pero pues tilancia sí dicen. Y luego, en cuanto a las especies que hay, ¿no? ¿Qué tan abundan? Unas son microendémicas, pero también otra cosa es que empalman mucho su distrito. Algo interesante, fíjate que lo que no mencioné es el punto del clado donde está Peñascoensis y Peronensis, no, nada más están restringidas en unos cañones, pero ahí podemos encontrar y pétala, a plumosa, a veces crecen como rutículas, a veces no.
Pero ese grupo, junto con la cloripétala y otras cuatro, solo se encuentran abajo de la faja volcánica transmexicana, mientras que el resto se encuentran en Bajío hasta Durango, ¿no? Y de abundancia, epidocépala, tortilis, atroipétala y plumosas son muy abundantes. Y claro, puedes encontrar creciendo la plumosa con atroipétala, tortilis y epidocépala, no se diga, ¿no? Pero en realidad, para saber qué tan abundantes, pues no tendría la respuesta, ¿no? Distribuyen, tiene una amplia distribución, sí, pero su abundancia, no, nunca le he medido la. Porque la parte ecológica se desconoce también. Sí, se desconoce totalmente, como pues. Polinizador. Hay trabajo, me parece que Pensing, en un apartado menciona que este tipo de flores, tubulares y todo, en el caso de bromelias econostambles incluso, se polinizan por falenas. En el caso, pues las falenas son de noche, ¿no? Pero yo he visto a las flores abiertas. La polinización puede estar jugando algo muy importante para, en el caso de las tilanzas que tienen los estambres exertos, diferentes en tamaño y demás, pues yo creo que sí estaría jugando una parte muy importante de la polinización. Estaría interesante saberlo. Sí. No, sí, son súper diferentes, la verdad, hasta que uno no las ve en campo y es. Ahorita estoy comenzando la estancia postdoctoral, pero en tilancia. O sea, pues el asunto es tilancia. Claro que hay filogenias, claro que hay todo, pero nosotros le queremos aportar más a la parte sistemática morfológica, es decir, hay muchos complejos en tilancia, entonces empezar a resolver esos complejos, hay muchos estados, lugares que carecen de tratados taxonómicos en género tilancia. Entonces, principalmente ahorita queremos trabajar con la parte morfológica de limitar especies y de paso, pues hacer una filogenia de las tilancias mexicanas. ¿Algo más? Bueno, voy a checar con Luis a ver si no hay preguntas que llegan. Ok, well, sí, sí, sí. ¿Alguien de ustedes ha visto habilidades? No, ¿no? Ya las distingo. Entonces yo. Sí, no hay video más que no. Okay. Otra vez, muchísimas gracias. No, muy interesante tu trabajo. Muy poderoso. Thank you. Va a estar aquí hoy y también el viernes, ¿verdad? Sí, trabajando en el herbario, por si alguien pues tiene alguna cosa que quiere ver. Pues gracias por verlos de nuevo y gracias por la invitación. Es que el jueves vamos a campo.